Amigas y amigos de Ancud y la región de los lagos, muy buenas noches. El programa Diálogo Regional llega a sus hogares gracias a la cadena televisiva de Décima TV Regional. A través de la señal 55 Telefónica del Sur llegamos a toda la región de los lagos. Aquí brindamos un cálido saludo. A través de la señal 52 INET a la ciudad de Ancud, TV Cable, lo mismo para Canal 2 BTR, también TV Cable. Señal abierta, Canal 9, llegamos principalmente a los sectores rurales de la comuna de Ancud y también de la zona sur de la provincia de Llanquihue. También señal de Canal 8, llegamos en forma directa a Castro y alrededores. Nuevamente para todos un cálido saludo. Bienvenidos a este programa, a esta cuarta edición ya de esta nueva temporada de Diálogo Regional. Como siempre hemos dicho, hemos tratado de mantener un nivel adecuado para poder compartir temas que son interesantes tanto para la provincia de Chiloé y la región de los lagos. Bueno, ahora último, Chiloé se ha visto protagonista de una serie de movilizaciones que sin duda son un aliciente social que motiva a mucha gente a levantar su voz pidiendo algo más de justicia a nivel regional y a nivel país, sobre todo en la satisfacción de necesidades que mantiene el archipiélago de Chiloé y algunos problemas que no han sido solucionados por el Estado. Pues bien, para esta ocasión hemos traído dos personas que son profesionales jóvenes de la comuna de Ancud, que se mantienen vigentes en el sentido de mantener en sus profesiones una visión de acuerdo a estas movilizaciones que se han ido manteniendo en la provincia. Les voy a dejar con ustedes a la dama Mayra Molina, quien es socióloga, a quien le damos la más cordial bienvenida, y también a Luis Torres, que es de profesión antropólogo. Desde esos puntos de vista vamos a ir analizando estos problemas o no estos problemas, sino que estas manifestaciones sociales que han sucedido en la provincia de Chiloé y que posteriormente se han diversificado en toda la región de los lagos. Así que bienvenidos a ambos, Mayra. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por la invitación. Muy Ok. buenas tardes a todos. Muchas gracias también, don Francisco. Bueno, presentados ambos, vamos a iniciar nuestro diálogo regional de esta ocasión. Yo no sé si ustedes en sus hogares han sido testigos o han visto un letrero que hay a la subida de una calle por allí, calle Baquedano, en donde un conocido arquitecto mantiene en su muro una frase que motiva, que lleva a pensar, sirve de incentivo de repente para pensar, ¿y por qué está este letrero acá? El texto dice: desconfía del progreso. Entonces, esa pregunta yo quiero hacérsela a una socióloga y a un antropólogo a objeto de que podamos ir dilucidando qué significa desarrollo sustentable, porque ese es el tema al final que nos va a motivar esta noche. ¿Qué significa desarrollo sustentable desde el punto de vista del progreso que todos conocemos a través del desarrollo de la tecnología, la implementación de nuevas infraestructuras, etcétera, etcétera, etcétera? Así que, ¿qué les motiva a ustedes pensar esa frase, desconfía del progreso? Bueno, desde mi punto de vista, en primera instancia, el progreso, yo creo que definimos por progreso. En el fondo, y a lo largo de muchos años, la economía y nuestro sistema nos ha llevado a un sistema capitalista, donde en definitiva lo que importa es la obtención de recursos económicos, no importando los medios para conseguirlo. Y en ese sentido, hemos dejado mucho de lado el medio ambiente, ¿cierto? Y también lo que son desde el punto de vista social, sobre todo las comunidades, los ciudadanos y el territorio. Entonces, en ese sentido, desde ese punto de vista, yo tomo esta frase de progreso. En el fondo, estamos iniciando un progreso en términos económicos, pero ¿a qué costo? Entonces, en ese sentido, yo lo veo como desconfiemos de este progreso si es que no estamos armónicos, y ahí va lo que es desarrollo sustentable, el desarrollo también ambiental, que no se afecte por este determinado progreso, por este capitalismo, ¿cierto? O también, ¿qué pasa con las comunidades ahora, sobre todo con el problema que se suscitó puntualmente con la marea roja, con la contaminación del mar? Es que este desarrollo capitalista finalmente provocó un daño a nuestro ecosistema que repercutió transversalmente a nuestra sociedad.
Desde el punto de vista de un antropólogo, ¿cómo podríamos dilucidar este tema que hay o compartirlo? Bueno, básicamente hay un tema importante, yo creo, hoy día, de que muchas veces esta es como la promesa que nunca se cumplió, al parecer pone en duda esa afirmación, digamos. No se cumplió en el sentido de que pareciera ser que el progreso, ¿cierto? Sí, efectivamente le sirvió para algunas personas, pero como vemos, ¿cierto? Al ser transversal la demanda, lo que aparece es que no existen, no todos participan de ese progreso. Y ese es un tremendo problema. Conversábamos, ¿cierto?, hace rato sobre el tema de las islas menores, por ejemplo, ¿cierto? O sea, nosotros ya en la isla grande ya tenemos problemas, ¿cierto? Pero en las islas menores es peor todavía el escenario. Y por ende, claro, ¿a dónde está el progreso finalmente ahí? ¿Dónde uno puede observar el progreso ahí cuando veíamos que incluso hay familias que no tienen la capacidad siquiera de que sus hijos pudiesen terminar la enseñanza básica, por ejemplo? A ver, pero yo creo que esa parte de la educación es trascendental en esta visión que se puede tener de desconfianza hacia lo que viene. Porque en el fondo, bueno, la visión particular que yo tengo en ese sentido, he sido dirigente social hace mucho tiempo y me doy cuenta de que la gente lo que busca son más comodidades, más acceso a desarrollo, tanto tecnológico, de infraestructura, llegar más rápido, ganar más dinero, porque eso es lo que motiva a la gente a trabajar. El trabajo es el que va desarrollando estas potencialidades humanas. Es decir, estamos hablando que el modelo, y eso es lo que yo quiero que se lo expliquen y que me expliquen a mí también, porque me cuesta entender cuando las personas se oponen a obras de desarrollo. Y es como que estuviesen mirando para atrás con una visión de desconfianza de lo que viene, pero no logran proyectar a futuro el bien colectivo. No sé si estoy yo equivocado, pero por favor sáquenme la duda si es así. O sea, lo que yo creo es que, claro, se ha venido generando como en general en las personas esta desconfianza, digamos, que puede ser más emocional, ¿cierto? Más desde adentro, digamos, sin pensarla tanto. De miedo, digamos. Por ejemplo, Sí. ¿ya? Pero sin embargo, yo creo que el salto, y creo que varios entendemos también, yo creo que en la comuna, que la apuesta hoy día es, bueno, como decíamos, ¿cierto? Esta cuestión tenemos que resolverla todos, ¿cierto? No puede quedarse nadie afuera de partida. Y además está el tema, como le decía, de que todavía está la promesa del progreso para las personas, para todas las demás personas. Claro. Y sobre todo con el tema del trabajo, sobre todo con el tema del trabajo. El progreso se supone que debería dar un buen trabajo a las personas, un trabajo digno, ¿cierto? Un trabajo seguro, Una buena estable. educación, Por supuesto, claro. todas las demás, buena salud, ¿cierto? Todas esas situaciones, pero sin embargo hoy día no las vemos reflejadas hoy día acá en el archipiélago, ¿cierto? Y es un tema preocupante, es un tema preocupante, porque ¿a quién le está preocupando eso hoy en día? ¿Es una falla del Estado o del modelo? Yo creo que las dos cosas. Por A un ver. lado, por un lado del modelo, ¿cierto? Porque lo que hace es que unos pocos, ¿cierto? Los dueños los principales poderosos o dueños Del del bien y capital, del digamos. capital económico son los beneficiados, producto de la misma extracción de los recursos naturales y la depredación o la excesiva deprivación, ¿cierto? De la naturaleza. Pero eso también crea la desigualdad, porque ellos también se enriquecen versus un montón de otras por personas, la misma población, que siguen las mismas condiciones y tiene que trabajar muchas horas del día en desmedro de la vida familiar, de lo que es la calidad de vida, y no ve el progreso de esa forma. O también, como lo conversábamos, la geografía y sobre todo la insularidad de Chiloé también nos hace que las realidades sean muy distintas desde una persona que vive en Ancud, otra que vive en Quemchi, otra que vive en las islas interiores, las Butachausque, en Apiao, en Alao, en las otras islas, como en Quellón. Entonces, eso también hace que la realidad o cómo ven el progreso cada una de estas personas de acuerdo a su territorio es también distinta. Y no hace también la misma actividad económica, la misma posibilidad de trabajo, no es igual para todos. Es distinta también porque no hay opciones laborales. Por eso también que al plantearse Chiloé sustentable,
es una forma de obtener ingresos y trabajo conservando el territorio, conservando el medio ambiente, conservando la naturaleza, y a través, yo creo que el turismo es el principal fuente a futuro de actividad económica y desarrollo que nos puede brindar, cierto, la posibilidad de tener trabajo, de obtención de recursos, pero también preservando el medio ambiente y siendo amigable con toda nuestra flora y fauna. O sea, en el fondo ustedes están absolutamente de acuerdo en que las salmoneras no, para adelante, en el futuro, no se ven. Pero sin embargo, hay personas que piensan que las salmoneras pueden subsistir en Chiloé obedeciendo a una regulación real. Porque en este momento lo que ha fallado es la regulación medioambiental. Aquí no ha habido un control fuerte de parte del Estado respecto de estos entes productivos, ¿cierto? Que definitivamente acá no capitalizan nada porque todos tributan en Santiago, ¿eh? Y acá no queda nada, acá solo queda la mugre. Entonces, desde ese punto de vista, a lo mejor la regionalización o la descentralización que están abogando por todos los medios políticos, ¿cierto?, a nivel regional, podría ser una variable introducida a este tema de la salmonera que pueda lograr definitivamente lo que dijera la gente quiere, que estas empresas tengan regulación. Claro. Sí, pero bueno, sí, la regulación es un tema súper importante. Además, digamos, el tema legal de por medio que hoy día pareciera ser que facilita incluso que existan estas cosas. Pero y además está el tema de, como usted decía, ¿cierto? No hay, de mirar para atrás, yo creo que ahí ya no, lo que hay que hacer es aprender, ¿no? Hacer el ejercicio de aprender en función, digamos, de la experiencia hoy en día que tenemos, y para adelante ver, yo creo que todas las opciones hoy día son es posible analizarlas y es posible conversar al respecto, ¿cierto? En torno al tremendo dilema que tenemos hoy día todos los chilotes. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con la cesantía que se nos viene encima? O sea, que ya está, que ya es evidente, pero que va para adelante. Es decir, mucha gente venía en verano a comer curantos acá a Chiloé, y que ahora, ¿qué va a pasar con eso, por ejemplo? No sé, es una tremenda encrucijada la que nos encontramos hoy día como pueblo nosotros, ¿cierto? Y de ahí para adelante, yo por eso digo, hay que apostar, hay que abogar, digamos, a que todos participemos, a que dentro de la economía también, por supuesto, que todos participen de esto activamente. Pero como usted bien decía, propositivamente siempre. Siempre con cuestiones concretas, precisas. Claro. Por otra parte, yo siento que, en cuanto a los culpables que mencioné anteriormente, siento que también hay una falencia en cuanto a la credibilidad de la institucionalización. En ese sentido, no creemos en que efectivamente se vaya a regular lo que señalaba desde el punto de vista de la salmonera. O sea, tenemos dudas, ¿cierto?, que nuestro aparato estatal nos brinde la seguridad bajo ciertas normas, por ejemplo. Entonces ahí está la duda, ¿realmente va a fiscalizar o realmente se van a hacer las cosas como se plantea que podrían ocurrir? Ahora, el sacar la posibilidad de que las salmoneras no más, no sé si realmente se puede dar, porque no es más bien utópico, no sé si va a ser así. Ojalá que no el desmedro de las salmoneras no implique un nuevo arribo, o en este caso un auge de las mineras, que hoy día también está tan en boga, que es la extracción también de recursos desde el punto de vista minero en nuestra provincia. Pero principalmente yo siento que es como nosotros, como chilotes, como sociedad civil, nos enfrentamos a las diversas circunstancias que se han dado, sobre todo la contaminación del mar. Y eso también explica el nivel de adhesión de de la comunidad en general, tanto a la movilización, a las marchas, a la empatía que se tuvo en los días pasados. Y no solo a nivel local, sino que también a nivel país o a nivel internacional. Entonces, y eso también es principalmente porque Chiloé es rico en recursos naturales, y que veamos que fue contaminado de esa manera, y como tú decías ya, el mítico curanto sería de antología, cuesta en el fondo imaginarse Chiloé sin eso. Un mito más, el curanto. Un mito más, claro. Bueno, yo la verdad es que siento que es una situación que puede ser subsanada con algún tipo de proyección, algún tipo de tecnología. Puede ser subsanado eso, pero lo que no se ve es el interés de parte del gobierno de turno de poder solucionar un problema de esta naturaleza que tiene perdón, una gran envergadura en efectos en una población, sobre todo en sectores muy alejados de los centros urbanos.
en donde hay de estos recolectores de orilla que subsisten en base a la extracción de marisco y que lamentablemente en este momento no pueden acceder a ello y se quedan sin su ingreso. Entonces, lo que se ve de parte del gobierno es una lentitud exasperante respecto de la solución que debiera tener más rápida en proyección en el tiempo un problema de esta naturaleza. Las movilizaciones. ¿Cuál es creen ustedes que es el argumento que utilizó la gente para reunirse de una forma tan rápida, efectiva, que puso en jaque a todo un sistema estatal represivo como existe en Chile? ¿Cuál creen ustedes que fue esa motivación desde el punto de vista de la sociología como institución? Bueno, yo creo que en primera instancia empezó a poco, ¿cierto?, este problema en su sustento, en que estos pescadores llevaran un sustento a su familia. Esa fue la raíz. Y después la respuesta, esperando una respuesta del gobierno, el gobierno responde de una manera muy poco asertiva, ¿cierto?, entregando un bono de 100 mil pesos, donde también todos sabemos que con 100 mil pesos no es posible, está por muy debajo del sueldo mínimo. Y también está casi con la línea de la indigencia. Entonces, desde ese punto, las necesidades que se pueden satisfacer de esa población eran muy bajas también. En la población que le iba a llegar a este famoso bono en primera instancia era muy pequeña. Y nosotros en Chiloé, al estar también en una sociedad que todavía no está tan industrializada de alguna manera, nosotros todos o conocemos o somos parientes o cercanos a alguien que trabaja del mar, de alguna parte de la cadena productiva de los productos del mar, por lo tanto era muy fácil ponerse en el lugar de ellos, tener la empatía de ellos. Entonces, y después al ir ingresando, ir adecuando también a este petitorio variables medioambientales, se dio también después la contaminación, el vertimiento de los peces, ¿cierto?, en descomposición en las mismas aguas. Entonces se fueron anexando otros elementos que, si bien es cierto, no le podemos echar la culpa porque todavía no está claro, pero sí eran elementos que se iban sumando. Y más aún la poca receptividad que tuvo el gobierno para responder a estas demandas, que eran demandas que el gobierno tal vez debió actuar de una forma más asertiva, ¿cierto? Y lamentablemente no fue así, entonces fue generando un mayor descontento y un mayor descontento también porque existía a nivel general ya un descontento por los mismos temas de corrupción, por los mismos problemas que se han dado de la poca representatividad política que está a nivel nacional. Entonces, más encima, este hecho produjo que hubiese el descontento mayor y el colmo también para muchas personas que decían, ¿cómo a Chiloé nos están dejando en el patio de atrás? ¿Cómo nos están entregando esto? ¿Y cómo no, cómo pasa esto? Y nos tratan como patio de atrás, en el fondo. Sí, efectivamente, por ahí yo creo que va un poco la explicación de la tanta receptividad, ¿cierto?, en la población que tuvo esta movilización. Hay muchos temas que llaman la atención en esta situación. Por ejemplo, ha sido reconocido a nivel nacional el hecho, en algún programa de televisión, por ahí de conversación también, se habló un poquitito de la historia de Chiloé, es decir, cómo fue anexado a Chile el año 1826 en forma definitiva. Entonces, muchas de las personas que allí estaban se sorprendieron porque ellos no saben que Chiloé se anexó a Chile en 1826, no el año 1810, como se pregona por ahí dentro de los anales de la historia, la independencia de Chile. Así que ese es otro elemento que de repente se empieza a cruzar un poco con esto que pasó ahora, que es la unidad rapidísima que tuvo la gente en torno a una idea, que cuesta a nivel nacional. Yo creo que hay otro fenómeno, que es el de los estudiantes, que también logró esa movilización social importante. ¿Qué opinan ustedes respecto de eso? Yo creo que igual no es menor la historia de la gente de Chiloé en torno al mar, no es menor la relación que ha tenido, o sea, es decir, las mujeres saliendo a marchar de negro, representando a la Pincoya, ¿verdad? No es menor esa, claro, está la mitología, ¿cierto? Se está evidenciando una mitología, pero en lo profundo, ¿cierto? Habla de una relación que tiene una sociedad con una historia de miles de años,
Ya, de hecho, los antecedentes arqueológicos hablan de un proceso de adaptación temprana en el seno de Rolancaví para las personas en el 5000 antes de Cristo, imagínense, de que ya se empezaron a adaptar desde ese entonces y hasta hoy en día. Entonces, no es menor la relación que la sociedad casi en su conjunto de Chiloé ha tenido con el mar. Esa es una relación histórica que ha construido simbolismo de por medio. Es decir, como decía la pincoya, ¿cierto? Las figuras de la mujer también en la movilización, ¿cierto? Y ahí ese es un tema importante también. ¿Quién es la mujer? El rol de la mujer que tenía, que tú. El rol de la mujer que tuvo en la movilización fue fundamental, por lo Claro. menos según se observaba, porque ellas eran las que en el fondo levantaban y mantuvieron mantuvieron las necesidades básicas, que eran la alimentación, por ejemplo. ¿Me entiendes? Claro, estaban los dirigentes avanzando, ¿cierto? Trabajando en el tema del petitorio y lo demás, pero quienes le daban comida a los dirigentes y a toda la gente que iba a las barricadas precisamente eran las mujeres. Claro. Entonces, ¿me entiendes? Este relato de ellas yendo a marchar de negro, ¿cierto? Y ahí trabajando también, claro, no es para nada menor, no es para nada menor. Hay una historia de por medio que se ha construido, relaciones sociales específicas que hemos tenido con el entorno, ¿cierto? Y de hecho yo creo que a todos nos pasa, insistiendo con la idea del curanto, la gente hoy día le da pena la situación, no es menor que, por ejemplo, ya es decir, chuta, ya no me voy a poder comer curanto así, ¿en cuánto tiempo más? Es verdad. Y con pena lo dice, con Sí. mucha pena, porque claro, es porque es un plato bastante simple también. Es que ¿Sí? yo al menos me confieso fanático del Somos curanto. dos. Ya, Somos yo creo que hay consenso, ¿ves? Así habemos es posible. varios ya y creo que en todos los amigos que están en sus casas por ahí que no están sintonizando a esta hora, también, ¿cierto? No, porque es un plato exclusivo que nace, ¿cierto? En una tradición, en una costumbre. Y yo creo que mucha gente está absolutamente choqueada, entre comillas, por una situación de esta naturaleza. Lamentable, pero creo que puede haber soluciones. Traer un curanto con marisco importado del norte no sería muy agradable. Claro, sí, no es lo mismo. A mí me gustaría, en el fondo, rescatar algo que tú señalabas. Desde el punto de vista de la cultura o de las tradiciones, la mujer, el género femenino en nuestra provincia, cumple un rol fundamental. Si bien es cierto, son las mujeres las que mantienen a nivel de sociedad todas las organizaciones. Pensemos, las mujeres son las que van a las reuniones de apoderados, ¿cierto? Las mujeres son las que, desde el punto de vista social, mantienen vivas las organizaciones. Son las que participan en los comités rurales, ¿cierto? En las organizaciones productivas también. Y casi siempre es la mujer, desde el punto de vista que le gusta el compromiso, ¿cierto? Y también la que lleva la cabeza al interior de la familia y en el ámbito social. Entonces, en ese sentido, Chiloé, el género femenino tiene un rol importantísimo y que en esta movilización sin duda se notó mucho más. Y no solamente en el ámbito social, ¿cierto? Sino que en todo ámbito. Yo creo que en la historia, no Sí. solamente en Chiloé, también se ha dado en otros sectores de terreno, esta relación que se establece muy potente de una mujer absolutamente líder dentro de su territorio. ¿A qué se debe eso? Yo creo que hay una preocupación primera. Porque una preocupación primera yo creo que de cada mujer que es mamá, ¿cierto? Porque eran ellas las que estaban ahí abajo, por lo menos. La preocupación primera es de qué les doy de comer hoy día a mis hijos. Me parece que por ahí ¿Y para es qué con cuestiones simples. están los varones? Ah, no, no, me refiero a que es ella, por ejemplo, claro, los hombres en general no cocinan, pero rara vez. En ¿Sí? general es la mujer la que se preocupa, Desde el digamos, punto de de que vista toda. machista. No digo que sea, no, que sea, que esté bien, ¿eh? No digo que esté bien, sino que por el contrario, es cuestionable. Yo creo que los roles debiesen ser compartidos dentro de un hogar, ¿verdad? Pero sin embargo, lo que uno ve es que, claro, yo por lo menos, mi mamá es la que cocina, y le encanta la cocina, y le encanta preocuparse de ese tipo de cosas. Y esa preocupación se transmite también entre las mujeres allá, pues. La primera preocupación que tienen es concreta, que es darle comida a las personas que están allí, pero primero en la familia. Y desde allí vienen una serie de preocupaciones más porque que tienen que aterrizar finalmente de todas estas cosas en cuestiones más concretas. Creo que hoy día había un encuentro y habían muchas mujeres allí también discutiendo, ¿cierto?, por la situación que hoy día se está dando en la comuna,
Y eran más mujeres las que estaban ahí peleando, y eran mujeres también las que peleaban ahí abajo, y los hombres también, por supuesto, pero ellas daban la cara, y porque es una preocupación primera, ¿cierto? Y que la han tenido siempre, Hay han que tenido llevarle a la siempre de olla. que, claro. O sea, si pensamos años, remontémonos muchos años atrás, cuando los hombres, los chilotes, iban a trabajar a Claro. Argentina o a la Patagonia, quienes eran las que tenían a cargo, ¿cierto?, De ahí el surge el cuidado de los matriarcado. hijos y también la producción de hortalizas de su campo, el cuidado de los animales y todo, era la mujer. Y de ahí nace, como también señala usted, el matriarcado, que está encubierto con un machismo porque de alguna manera llegaba el hombre y era el Claro. que pegaba en la mesa y el que era el que mandaba y el que tomaba decisiones, ¿cierto? Pero en definitiva es la mujer la que tiene un rol en nuestra sociedad Hasta que la importantísimo. mujer levantaba la voz, Claro. Y sin duda a nivel de familia son las mujeres las que deciden o toman decisiones que tienen que ver con la crianza de los hijos, con las decisiones familiares y a veces hasta en el campo. Efectivamente. Ese es un fenómeno que algún historiador a lo mejor puede dilucidarnos de mejor manera, como se ha dado también, y que se ha seguido extendiendo porque todos los hijos varones y las mujeres también han tenido que salir a estudiar afuera. Son muy contados los casos que vuelven los estudiantes que van afuera a estudiar, que vuelven a su tierra. Yo no sé si están de De un acuerdo con paso. esa afirmación, en que hay muy pocos casos en que así se da. Claro, sí, efectivamente, porque, bueno, de hecho, yo llegué hoy día a Cancún porque vengo de Valdivia, porque estuve trabajando allá. Pero claro, sí, pues la intención es esa yo estudié en Valdivia, por supuesto, y claro, la intención de varios, por lo menos, de los que estamos allá trabajando, agrupándonos, me refiero, chilotes afuera, visibilizando, por ejemplo, apoyando la lucha de la gente de acá, ¿cierto? Claro, ellos la intención es volver de cualquier manera, ojalá con trabajo, ojalá con trabajo, pero sin embargo sabemos que, no sé, si uno sabe trabajar la tierra, por ejemplo, que claro, ir a la universidad no significa que ya tengas que dejar de hacer ciertas cosas en la casa o que pierdas todo el legado cultural que te entrega la propia familia, ¿cierto? Y la sociedad. En el fondo, tenéis la tierra, podéis trabajar, podéis sembrar tus papas, entonces ya claro, las necesidades, digamos, de dinero también se reducen en ese sentido. Pero sin embargo, siempre está la necesidad de trabajo para todos. Y como profesionales, claro, sí, pues complejo el panorama, por lo menos por el área de las De ciencias las ciencias sociales. sociales. Mucho. Pero claro, en otras áreas más fácil, en otras áreas más fácil, Por sin duda. ejemplo, yo tengo casos de estudiantes, chilote, por ejemplo, una chilota estudiando astronomía en Alemania, tienen que irse para afuera, ¿cierto? Porque acá no hay cómo desarrollarse. Hay profesiones que lamentablemente impiden que esos estudiantes vuelvan acá. Entonces, si es allí donde uno se pone a pensar, bueno, y si nosotros logramos generar oportunidades para que esta gente o estos estudiantes, estas personas que son chilotes, vuelvan a su tierra y vuelvan, porque ese es el motor que mueve el desarrollo, la educación. Si ustedes se dan cuenta allí, si no tienen oportunidades acá, van a hacer lo que tú dices, ¿cierto? Que es llegar a un campito a cultivar el campo, sembrar papa. Pero ¿fue eso lo que fuiste a estudiar afuera? No, claro que no. Entonces te das Seguro que cuenta que es el hecho de cerrar oportunidades de desarrollo a un desarrollo que, si bien es cierto, no resulta adecuado, entre comillas, para ciertos sectores, es necesario, es necesario. Y aquí vamos a caer en otra palanca de desarrollo que podría llegar a ser definitivamente la construcción del puente. Yo te dije que íbamos a hablar un poco de este tema, pero no como un elemento invasivo, sino como un elemento que sirva de palanca a la generación de otros puestos de trabajo, no solamente en el puente, sino que después con lo que viene, en lo que viene. Entonces, en esa condición, muchos estudiantes de chilotes que no pueden volver porque no tienen oportunidades acá, podrían volver. Eventualmente podría generarse otro tipo de inversión que genere un nuevo puesto de trabajo para que ese estudiante vuelva. Porque al final de toda esta conversación, de todos estos comentarios, a lo mejor esa desconfía del progreso es cuando uno tiene desconfianza en sus propias potencialidades,
uno no sabe lo que quiere. Entonces, yo creo que es allí donde nosotros deberíamos investigar, buscar, abrir posibilidades, objetivar opiniones. No sé si hay alguien que pudiese aportar en algún momento una nueva visión al respecto, pero me da la impresión de que el objetivo central de todos estos elementos que uno busca en el progreso están orientados a lograr el desarrollo común, el bienestar común. No sé si coinciden con eso ustedes o agregan otro elemento, disienten de lo que digo, por favor. Como usted dice, sí, pues efectivamente yo creo que todos los proyectos de inversión que están pensados para el archipiélago efectivamente podrían ayudar, digamos, de alguna manera u otra a todos estos profesionales o gente que está estudiando y va a ser profesional, perdón, más, en un tiempo más. Pero igual sigue siendo limitada porque, por ejemplo, claro, ¿en qué cosas trabaja la gente de las áreas sociales? En lo que trabaja hoy en día en los proyectos de inversión es básicamente generando instancias para que los proyectos de inversión tengan éxito. Es decir, cuando hay antropólogos trabajando en espacios como en donde un proyecto de inversión va a situarse, precisamente el antropólogo lo que hace es identificar ciertos sectores, ciertas dirigencias, ¿cierto? Y todo lo demás, y termina finalmente siendo más funcional, digamos, para sí mismo que para un desarrollo colectivo y un desarrollo integral, digamos, de Claro. la comunidad. Ese es un tema. Entonces, claro, efectivamente podrían haber proyectos que podrían dar trabajo, digamos, y generar Más bien colectivo, digamos. un bien colectivo, ¿Sí? ¿cierto? Sí, seguro que sí, seguro que sí. Yo creo que esa es la apuesta, yo creo, hoy en día. O sea, es decir, esta crisis también siempre se dice que las crisis son oportunidades. Esta crisis también es una oportunidad precisamente para que se generen espacios en donde todas las personas, en el fondo, todos estos cabros y cabras que van hacia afuera, que finalmente lleguen acá y puedan tener un espacio en donde desarrollarse, Desarrollarse, exacto. desarrollo profesional íntegro de esto, y finalmente también entender que, claro, somos profesionales, el gasto, el costo familiar que implica, ¿cierto?, lo asume la familia, pero finalmente como profesionales también tenemos que dar ese giro, ¿cierto?, de tratar de este desarrollo integral, este desarrollo comunitario, ¿cierto?, debiese ser para todos, finalmente. Que no se vea solamente desde el punto de vista del individuo, sino que sea compartido por todos también. Que, no sé si tienes algo que agregar tú, Maya. Claro, yo siento que esta movilización o esta situación coyuntural que estamos viviendo, yo siento que es una oportunidad. Y una tremenda oportunidad para que ahora esta misma movilización y estas ganas de movilizarse, porque la movilización no solo fue el cerrar calles, ¿cierto? Y la barricada, la movilización es mucho más, es una organización. Organizarse no de simplemente formar parte de una organización, sino que ponerse de acuerdo en beneficio de algo. Entonces siento que ahora es el momento de toda la energía que nos trajo, ¿cierto? Todo este movimiento social, hay que canalizarla de manera de que ahora todos nos podamos buscar las formas de organización, los mecanismos de organización, para que todos digamos qué es lo que queremos, hacia dónde queremos ir. Y ahí, por supuesto, está considerar este desarrollo sustentable y sostenible, donde en definitiva podamos encontrar el progreso, pero también siendo amigable con el medio ambiente, no depredando de manera excesiva, ¿cierto?, nuestros recursos naturales y al mismo tiempo también aumentando los puestos de trabajo, porque en este caso, tanto en las ciencias sociales hoy en día no tenemos mucho cupo en el ámbito laboral, pero ahí sí se da, porque tendríamos que investigar y saber efectivamente qué es lo que queremos, hacia dónde Claro. queremos ir. ¿Y de qué manera vamos de la mano? Porque tampoco la idea es imponer, ¿cierto?, un modelo de desarrollo, sino que al revés, es desde dónde, desde las bases partimos, en qué es lo que queremos como desarrollo. Claro. Y siento que desde ahí es donde ahora tenemos que aprovechar toda esta energía para ir construyendo de a poco. Pero para eso también se necesita una organización. Y organizaciones también que vayan de la mano con esto. Efectivamente, sí. A ver, yo lo que creo de un poco es que hay personas, mira, a lo mejor estoy muy focalizado en un solo tema, pero me da la impresión de que por allí hay parte de una verdad más profunda, que tiene mucho que ver con el pensamiento colectivo. Cuando hay un grupo de personas que llega y se opone terminantemente a la construcción de un puente, se oponen terminantemente a la construcción de un parque eólico,
se oponen terminantemente a que se construya de nuevo una nueva estructura de la comisaría de Ancuso, ponte tú. Entonces, ese, entre comillas, desconfía del progreso, me da la impresión de que estos grupos no se han hecho entender por la sociedad, que hay algo más profundo allí que es parte de nuestra, pero que lamentablemente no han sabido explicarse por qué razón se oponen tanto a eso, por qué razón se oponen tanto a esto otro, cómo, de qué manera integramos esas cosas. Un poquitito la visión de ambos, la tuya Mayra y la tuya Luis, obedece a eso, es decir, a tratar de entender de qué se trata la oposición, para no llegar a pensar yo que es oponerse por oponerse a todo lo que se mueve. No, de hecho siento que no corresponde oponerse de a qué estamos hablando para oponerse. Claro. No, al contrario, sino que hay que, por eso los seres humanos nos diferenciamos de otros animales porque tenemos la posibilidad de dialogar y Exacto. tenemos la posibilidad de, a través del lenguaje, poder llegar a un entendimiento. Y por eso también están las organizaciones. Para poder organizarse nos tenemos que poner de acuerdo en qué podemos hacer en beneficio de todos. Correcto. Entonces, en ese sentido, a lo mejor, tal como se señalan distintas infraestructuras que tienen que relación con el progreso, con el desarrollo, pero de qué manera estas también no afectan, ¿cierto?, nuestro entorno, o que de qué manera también son amigables, porque la idea a lo mejor no es mala, a lo mejor es buena, pero cómo esta también es planteada. Entonces, tenemos que ver también que no es solamente el desarrollo por desarrollo, sino que también el desarrollo en infraestructura también está relacionado con personas, con un entorno social, con un entorno cultural, y con un entorno, con las tradiciones, las costumbres. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos que todo esto se conjugue de la mejor manera posible? Y si eso a lo mejor tiene que ver con un puente, a lo mejor, ¿quién Es sabe? factible, Claro, o sea, claro. en el fondo tenemos que conversarlo, analizarlo y no solamente cegarnos a una postura favorable o adversa, sino que también tenemos que dialogar en cuáles son nuestras prioridades, qué es lo que queremos, hacia dónde queremos ir. Es que en el fondo, mira, también tiene mucho que ver con la formación que uno tenga. Por eso es que hablaba adelante que una de las mejores palancas que hay es la educación. Si hay un gobierno que quiere mantener el desarrollo sustentable en cualquier parte, sobre todo acá en Chiloé, tiene que ver mucho con qué tipo de educación se nos está entregando a nosotros. Tiene mucho que ver en eso. Porque el desarrollo sustentable se basa en las potencialidades de cada una de las personas que están integrantes de ese territorio. ¿Ve? En este caso, por ejemplo, en el tema del puente, nosotros estamos impulsando una sociedad, un tipo de sociedad que a lo mejor requiere que haya una mejor formación interna de cada uno de nosotros. Estamos hablando de ética, estamos hablando de formación valórica en general, estamos hablando de que nosotros somos los que tomamos decisiones respecto a la influencia que tiene una infraestructura de este tipo. ¿Te das cuenta? Pero eso no significa que yo le voy a cerrar la puerta a una inversión de esta naturaleza. Porque si no, tendríamos que cerrarle la puerta a las inversiones que se hacen en Santiago, o sea, 5.000, 6.000 millones de dólares en ampliar líneas 3 y 6 del metro, construir estaciones a destajo por todos lados y con plata nuestra. Y nosotros no decimos nada. ¿Te das cuenta? Porque ellos también son parte de nuestro territorio. Entonces, ¿por qué razón ellos reciben mejor influencia de parte de un progreso, entre comillas? ¿Ve? Entonces, y nosotros nos quedamos fuera de ese desarrollo, esperando qué. Eso es lo que yo me pregunto, esperando qué. No sé si están de acuerdo con eso, plantear otro punto de vista, no. Bueno, yo creo que las experiencias que hemos tenido, digamos, han sido, nos permiten, yo creo, nos, claro, da pie esa, como le he mencionado, esa desconfianza casi inmediata que surge respecto a situaciones. Porque yo creo que no han habido ejemplos precisamente de que hayan buenas, no sé si buenas o malas intenciones, pero sí por lo menos intenciones concretas de hacer carne estos principios, es decir, de un desarrollo sustentable, de proyectos de inversión amigables con el medio ambiente, como decía Mayra, ¿cierto? Sí. Todo ese tipo de cosas. Entonces, los ejemplos que hoy día tenemos, que manejamos Claro, son no, nefastos. son para desconfiar, ¿me Claro, entiendes? sí. Entonces, se van sumando, 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 y se van acumulando, y al final, claro, sucede esto de que se determina, digamos, por oponerse, como quizá usted Sí. mencionó.
Pero yo lo que creo, claro, es que, insisto, que hay que ser majaderos con esto, en que yo creo que es el momento en que hay que remar todos juntos para un solo lado, aprender, sin duda, mirar para atrás, pero solo para aprender, para tomar decisiones para adelante. De ninguna manera, como usted mencionaba, volver a la época de las cavernas ni nada por ese tipo, sino que por el contrario, acá yo creo que tenemos, yo creo que hoy día hay una necesidad evidente, digamos, del trabajo, de que la gente hoy día necesita trabajo, ¿cierto? Y esa es una necesidad en la cual todos debiésemos estar trabajando, todos debiésemos estar pensando en cómo la gente también accede al trabajo, pero también la otra pregunta es, ¿a qué tipo de trabajo? Es Sí, decir, no tan precario. claro, efectivamente, la precarización laboral que dejó la salmonera precisamente, y en términos de la estructura social, yo creo que Mayra podría hablar un poquito más de las consecuencias que tuvo en la estructura social y en la cultura en Chiloé, la existencia, solo la existencia de la salmonera. Es decir, sacaron a los cabros de los campos y ahora esos cabros hoy día están sin nada, digamos. Se han tenido que ir para otros lados a trabajar. Entonces, esa es es la oportunidad finalmente para que estas cosas no vuelvan a suceder otra vez. Para que en el fondo todos seamos capaces de lograr ese nivel de desarrollo. Todos estemos desarrollados, por decirlo así. Bueno, y en ese sentido, como para aportar un elemento, de acuerdo al censo agropecuario que se efectuó en el año 2007, la subdivisión de todos los terrenos agrícolas fue mayor. ¿Qué quiere decir eso? Que se desvalorizó el trabajo del campo. Y muchas de las personas, versus el censo de año anterior del 97, las personas que se dedicaban a las labores agrícolas había disminuido casi en un 40%. Fue importantísimo. Entonces, ahí podemos ver la influencia de la salmonera. ¿Y en qué sentido? A que las personas, tal como tú señalabas, dejaba su sustento agrícola y se miraba de alguna manera, de alguna forma, no tan positiva el trabajo agrícola, sino que se veía como una forma de obtención de ingreso más rápida el trabajo de manera dependiente en una salmonera, ¿cierto? Ahora, eso también trajo con el tiempo la precarización del trabajo, porque mucho en su comienzo era, ¿cierto?, la mejor posibilidad laboral que podría existir. Pero después, a lo largo del tiempo, también esta precarización, las malas condiciones laborales, enfermedades que traía también por el exceso de carga laboral para muchas de las personas que ahí trabajaban, no se condecía muy bien con el ingreso que estas mismas obtenían. Y el trabajo en el sector rural se fue precarizando cada vez más. Y muchas personas ya dejaban las labores agrícolas porque era mucho más fácil poder comprar esos productos que cultivarlos. Entonces ahí también la cultura y las tradiciones de alguna manera se fueron minimizando. Y que Entonces, parte de la globalización en todo caso, también, pero yo ¿eh? creo que si queremos un Chiloé sustentable, si queremos volver atrás, no quiere decir que retrocedamos en cuanto al progreso, el hecho que empecemos a tener nuestros propios huertos o nuestros propios cultivos. Yo siento que al contrario, estamos enriqueciendo nuestras tradiciones. Y desde ese punto de vista, como lo señalé en el comienzo, el turismo en Chiloé se tiene que potenciar y no solo demostrar nuestros lindos paisajes, sino que también en rescatar las tradiciones de antaño, como en las mismas producciones agrícolas, y poder sustentarlas y poder que eso sea también una fuente de ingreso y poder demostrar, ¿cierto?, afuera las mismas producciones orgánicas que hoy día se muestran desde Chiloé. Claro. Entonces, es como dar esta reconversión, ¿cierto?, que también tenga una mirada hacia el punto de vista agrícola. Claro, o sea, Es interesantísimo. desde ese punto de vista, pero estamos cayendo en un área productiva y esa área productiva es el turismo. Ahora, la pregunta es simple para mí, o sea, en ese sentido, es decir, ¿estarían todas estas personas que van a quedar cesantes en la salmonera dispuestas a trabajar en puro turismo? O sea, ¿cómo las volvemos nuevamente al campo? ¿Cómo las volvemos a interiorizar nuevamente para agendar en sus vidas una labor de servicio al turismo? ¿Qué tipo de turismo queremos? O sea, mucho tiempo, o sea, si aquí hay que comer día a día, ¿no? Sí, Claro, no, entonces es ponemos trabajo menor. tremendamente complicado. Es tremendamente complicado enfocar hacia un área productiva una situación de ese tipo. Es mi punto de vista desde esa mirada. No sé si coinciden con eso o ustedes tienen una visión distinta. Bueno, yo creo que hay gente, yo creo que igual está pensando precisamente en cómo esas cosas, en el fondo,
El turismo no es solamente para unas personas, o quienes ganan dinero, digamos, con eso, Claro. no sea solamente para unas personas. ¿Cómo eso se, cómo se dice, cómo se democratiza el turismo en el archipiélago? Esa sería una medida interesante de ver cómo todas las personas forman parte del turismo, ¿cierto? Y en el fondo no queda solamente en unas, en unos cuantos personas que rindan cabañas, ¿cierto? Sino que Claro. otras personas también pudiesen ofrecer productos más específicos, inclusive, o Aumentar la prácticas cantidad de también. servicios, por ejemplo, Claro. de los mismos paquetes turísticos, Claro. aumentar el mismo trabajo. El agroturismo también es una de las experiencias que da muchos frutos, porque al extranjero le gusta mucho el agroturismo. Y en lo más rústico que tú lo puedas insertar, ellos están más a gusto. Lo valoran de esa manera. Bien, amigos, ha sido interesante de desarrollar un tema de este tipo, ojalá ampliando la visión de que las personas que tuvieron la oportunidad de vernos en esta noche pudiesen internalizar. No sé si están de acuerdo con las opiniones que se vierten en este programa, pero las opiniones vertidas son responsabilidad de quien las emite Y no y representa no necesariamente representan el necesariamente la Claro. línea editorial del canal. Así que les agradezco que hayan tenido la voluntad de asistir a este programa, de esperar que haya satisfecho un poco las expectativas de poder comunicar lo que ustedes sienten interiormente. Esa es la idea de diálogo regional, conversar, dialogar. A lo mejor no es necesario que en un programa se solucionen todos los problemas. A futuro sí pueden haber más oportunidades y otros temas en los cuales integrarlo. Así que Mayra, por favor, tus palabras de despedida a los amigos que nos sintonizan en sus casas. Bueno, darles en este caso, decirles que este movimiento no dejemos que quede ahí, ¿cierto? Seguimos movilizados y no digo por pertenecer a una organización, sino que tratemos de buscar las instancias para organizarnos. Es momento que podamos dialogar y es el momento también que nosotros podamos plantear qué es lo que queremos para nuestro Chiloé. Buscar las instancias, buscar a las personas que nos puedan representar de la mejor manera y que ellos en definitiva podamos hacer que Chiloé sea sustentable, sea sostenible y que podamos entonces preservar nuestro medio ambiente, nuestra naturaleza, nuestro entorno, relacionado también con el progreso. Y sin tanta desconfianza. Luis. Sí, bueno, muchas gracias también por la invitación. Quizá un mensaje, ya que ya estoy terminando, ya terminé la universidad por suerte. Decirle también a los chicos que están afuera que vuelvan. Hagan todo el esfuerzo posible para que vuelvan, estén acá con su gente, trabajando, acompañando los procesos, ¿cierto? Y eso, yo creo que hace más falta gente acá poniéndole el hombro al trabajo. Es la única forma en que se puede conseguir desarrollo, integración. Integración, diálogo. Diálogo. Así que amigos en sus casas, les agradecemos la atención dispensada en esta noche, en que hay fútbol de por medio, pero nosotros estamos acá con ustedes, acompañándoles en Décima Televisión y su cadena regional de canales. Por la atención dispensada, amigos, tengan ustedes muy buenas noches.